Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, nosotras mismas, porque es un evento y un día muy especial que no debemos dejar pasar en blanco. Esto, por integración, no veo mucha gente integrada. Hay mucha integración y todas de mujeres, y gracias a la Secretaría de Mujer, al Enlace de Mujer, a la Secretaría de Gobierno, y yo lo hice como líder social porque sí soy presidenta de la parte alta, pero todavía no he recibido mi credencial. Entonces yo lo hice como personal, como Florangela Uribe. Pues fue luchado porque fue constancia de solicitar y solicitar el apoyo, porque realmente pues no había el evento como tal, pero se logró gracias a la alcaldía. Rapidito con la alcaldía y la gente en particular que me colaboró donándome la torta, la gaseosa, unos detalles. Entonces por eso esto ha sido muy bonito y gracias a la gente que acudió. Los detalles, hay unos acá, me larga aquí, por favor. Van a rifar detalles también. Ya se rifaron algunos y hay otros. La torta fue donación, la gaseosa fue donación. Pues ya quedó, ya pobrecitos los que llegaron tarde no lograron. Sí. Pero se hicieron. Y detalle con la chocolatina. Y hay detalles, estos son los detalles que se van a... Mira los detalles. Con rifas, ¿bien? Oiga, mensaje de la mujer para la mujer, ¿qué le va a decir? Que guapas, sea berracas, ¿qué más? Guapas, berracas, que sigamos luchando, que no nos detengamos ante ningún obstáculo, que para adelante es para allá, que para la mujer no hay un no. No, es siempre sí. Sí. Para adelante, así nos caigamos, las veces que sean, debemos levantarnos y seguir, así nos pongan problemas o no. Bueno, el día de hoy estamos realizando una conmemoración al Día de la Mujer, una fecha muy importante para todas nosotros como mujer. Estamos en el barrio José Antonio Galán, realizando con el apoyo del SENA, de la alcaldía y de todas estas hermosas mujeres, con la con la Junta de Acción Comunal de este barrio, que nos están acompañando a poder lograr en este día reconocer a las mujeres con un pequeño detalle entre nosotras mismas, ¿no? Mujer celebrando mujer, que es algo muy importante en nuestro municipio, resaltar por lo menos en el día de hoy un espacio para ellas, que tengan un conocimiento, una integración, un compartir y una sonrisa y una alegría. Claro que sí, desde que llegamos nosotros, la actividad inició a las 3 de la tarde, se invitó a la comunidad y las mujeres han asistido con sus hijos. Tenemos también actividades recreativas donde pueden estar las mamás en estos momentos arreglándose y los niños en una actividad de recreación con toda la ayuda y el apoyo entre nosotras mismas. Un pequeño detalle, una pequeña celebración para reconocer hoy, que no pase solamente en un día más, sino que sea algo especial para ellas. Oiga, mire, querida. Sí, ya me faltó, fue como borrarme tantico las canas, pero bueno, ahí van. Como a las 3:15, el mensaje para las mujeres, todas mis compañeras, para las luchadoras, valientes, que el mejor regalo que Dios nos ha podido dar es poder nosotras existir en el mundo, porque si nosotras no fuera nada en el mundo, y los derechos de la vida es nuestros hijos. Estaremos siempre en contra de las mujeres al no al aborto. Queremos la vida de nuestros hijos, nietos, bisnietos, los que se vengan, porque la vida es muy hermosa y no es para quitársela a un pequeño niño. Nosotras las mujeres santandereanas y colombianas estamos negando, queremos ser la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Oiga, mire. Me ha parecido muy importante que nos tengan en cuenta el Día de la Mujer, porque gracias a Dios están en este barrio José Antonio Galán, que tanto hablan de este barrio. Y la verdad, este barrio a mí me gusta muchísimo. ¿En qué sentido? Porque tiene todo lo que se llama servicios,
transporte, escuela, todo. Yo no sé por qué siempre hablan tan mal de este barrio. Y me parece muy bonito este día que celebran de la mujer, porque tuvieron en cuenta a este barrio. Todos los barrios no tienen esa bendición. Y que el Señor los bendiga y los guarde por ser unas personas muy queridas y amables en este día de trabajo también con las... Y un feliz día de la mujer para todas las mujeres de este planeta Tierra. Hola, mi nombre es Yanira Vita, sí, vengo con mis sobrinos, me gusta la actividad, muy bien que nos hayan hecho este regalo por el Día de la Mujer, gracias. Me saqué la ceja, colaboré con la doctora Catalina, las otras doctoras a acomodar todo, me gusta participar, colaborar. No, Leandro, yo no. Oiga, bastante asistencia, ¿no? ¿Le parece? Sí, claro. La que faltó también, la que falta. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¡Que vivan las mujeres! ¡Viva! No, pero eso está bien. Eso está bien.